Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Iniciamos la semana informativa de Canal 2 con los 30 minutos de noticias. Jornada del lunes 30 de mayo de 2016. Hoy los títulos de información son estos. Charla sobre adicciones. El próximo miércoles 8 se realizará una charla sobre adicciones a cargo del licenciado Luis Trocero, reconocido profesional en la materia. La misma es abierta a todo público y se va a realizar en dos horarios en la sala del cine. Donación de órganos. Hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos. En nuestro país ha crecido la cantidad de habitantes que opta a ser donante, pero hay 8.000 pacientes en lista de espera. Estrenaron circuito. Con una gran participación de pilotos y asistencia de público, se disputó ayer una nueva fecha del Enduro Zonal. La competencia marcó el inicio de la actividad en el Complejo Municipal Piedras Moras. El 30 de mayo de 1997, hace hoy exactamente 19 años, en el Hospital Cosme Argerich de Buenos Aires nacía Dante, un chiquito que nació con excelente estado de salud, uno de los miles de niños que nacen diariamente en nuestro país. Pero ¿qué particularidad tenía el nacimiento de Dante el 30 de mayo de 1997? Es que su madre, María Ovalla, dio a luz a Dante siendo la primera mujer trasplantada de hígado en dar a luz, y de esta manera, a partir de ese día, 30 de mayo de 1997, comenzó a conmemorarse en nuestro país el Día del Donante de Órganos y Tejidos. Hemos preparado este clip para concientizar sobre sobre los beneficios que trae la donación de órganos, y anticipamos de alguna manera una nota que tendremos mañana sobre qué pasa en Almafuerte, sobre cuando vamos a realizar el trámite de sacar el carnet de conductor, que hay que hacer figurar si uno es donante o no. Bueno, ¿cómo estamos los almafuertenses en ese tema? El 30 de mayo se celebra en Argentina el Día de la Donación de Órganos. Esta es una muy buena oportunidad para decir soy donante. Por todas las personas que esperan un trasplante. Soy donante. 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 Conocimiento. ¿Sabías que tenés más posibilidades de necesitar un órgano que de ser donante? ¿Sabías que para ser donante de órganos debe ser tras una muerte encefálica en una unidad de terapia intensiva? La donación de órganos es posible en 5 de cada 1000 fallecimientos. Los órganos que se donan son corazón, pulmón, páncreas, hígado, riñón e intestino. Si una persona fallece fuera de una terapia intensiva, puede donar tejidos, córneas, piel, válvulas cardíacas y huesos. Según el órgano, puede conservarse de 4 a 36 horas desde la ablación hasta el trasplante. El INGUCAI es el ente que regulariza la ablación y el trasplante de órganos y tejidos. El sistema de salud, a través del INCUCAI y los organismos provinciales de procuración, garantizan eficacia y transparencia en el proceso de donación y trasplante en nuestro país. Si tenés la voluntad de ser donante, comunícaselo a tus seres queridos. Actualmente en nuestro país, 5.000 personas están esperando un órgano y de otras 3.000 personas un trasplante de córnea. ¿Sabías que podés ser donante en vida? Enfermedades de sangre como la leucemia pueden ser curadas con un trasplante de células progenitoras hematopoyéticas.
algunos enfermos cuentan con un donante entre su familia. Sin embargo, el 75% no dispone de donantes. La médula ósea donada debe ser en un 100% compatible con la del paciente. Y eso solo ocurre en una persona entre 40.000. Vos podés inscribirte como donante de médula y darle a alguien la oportunidad de vivir. Que tu miedo no impida salvar a otros. La donación de órganos es un acto de amor voluntario y solidario. Para estar vivo no alcanza con respirar. Una vida por una vida. Dona esperanzas. Todos podemos donar. Todos podemos necesitar. No esperan un milagro, esperan tu decisión. En marco de los festejos por los 25 años del taller Esperanza, el municipio invita al primer boliche inclusivo, un encuentro único para compartir y bailar. Esto será en Déjà Vu el próximo viernes 10 de junio, desde las 19 y hasta las 22, con entrada libre y gratuita, y puede asistir todo que desee compartir este momento. Y con motivo de haberse festejado el pasado sábado, el Día de los Jardines de Infantes, se invita a todos los jardines de infantes de la ciudad a celebrarlo de la mano de la compañía de títeres Carbón con Patas, con la obra Felipe el Jardinero. Esto será mañana en el Centro Cultural en San Juan 659. Los niños del turno mañana irán a las 10:30 de la mañana y los del turno tarde a partir de las 14:30. El centro o el complejo deportivo municipal, ubicado allí en proximidades de la estación de peaje, donde funcionó y volvió a funcionar ahora también el hipódromo, bueno, estuvo de parabienes ayer porque los amantes del enduro estrenaron un nuevo circuito, un nuevo trazado, y bueno, muchísima gente se dio cita, unas 1.000 personas aproximadamente. Vean ustedes qué imágenes, que agradecemos mucho a Emiliano Rossi, captadas a través de un dron. Casi 300 pilotos, y vamos a comenzar a contarles la clasificación. En la categoría Moto Pro, primero fue Agustín Maldonado de Embalse. En la Moto Senior, primero Marcos Heredia de Villa Ciudad del Parque. En Moto Junior, primero fue Francisco Míguez de Río Cuarto. Y en esta categoría, en el 15º lugar, llegó Nicolás Oliva de Almafuerte. Y 23º lugar, Santiago Domínguez, también de Almafuerte. Categoría Máster A, primero Nahuel Herrera de Santa Rosa de Calamuchita. En Máster B, primero Claudio Romero de La Falda. En Máster C, primero Claudio Vigilante. En Máster Amateur fue primero Eduardo Basirca de Santa Fe. Y en el 6º lugar en esta categoría quedó Maximiliano Baldo de Almafuerte. En Moto Profesional, primero fue Maximiliano García de Marcos Juárez. 2º lugar, el almafuertense Agustín Pereira. Y en Moto Principiante fue primero Ícaro Libetti de Carlos Paz. 2º, Bruno Pelufo de Almafuerte. En esta categoría se ubicó 19º, Julián Escalera de Almafuerte. 23º, Guillermo Carranza. 26º, Alex Delgado de Almafuerte. 31º, Gerardo Rodríguez. En Moto Enduro Sport A, primero fue Manuel Stork de Córdoba. En Moto Enduro Sport B, primero fue Jonathan Sartori de Berrotarán. En esta categoría llegó 5º, Fabricio Maggi de Almafuerte. Y 13º, Federico Hidalgo. En Moto Enduro Sport Master, primero fue Marcelo Oviedo de Santa Rosa de Calamuchita. En Sub-16, primero fue Dimas De Biaggi de Villanueva. Y en esta categoría se ubicó en el puesto 6º, en el 6º lugar, Franco Pereira de nuestra ciudad. Y 15º, Facundo Sánchez, también de Almafuerte. En Cuatriciclos Pro, primero fue Facundo Biel de Jesús María. Y 7º llegó en esta categoría Leandro Clemente. En Cuatriciclos Junior, primero fue Lucas Mansur de Yacanto. En Máster, primero fue Marcelo Ulvino de Villa María. Y en Promocional, Sebastián Varas de Río Segundo. Muchísimos competidores, buenas performances de los pilotos del Almafuerte que estuvieron en esta fecha, que convocó a corredores de Río Cuarto, de Villa María, Córdoba, Río Tercero, Río Segundo, de Yacanto, de Santa Fe. También lo hicieron corredores de La Falda, de Villa Carlos Paz. Y esto hizo de que llegara mucha gente al Almafuerte. La hotelería estuvo y las cabañas colmadas durante el fin de semana. Más de 1.000 personas asistieron a este evento, que tuvo el apoyo de la municipalidad y donde muchos tuvieron que ver, por supuesto, el grupo de Almafuerte Motos, estos jóvenes que desde hace años trabajan para el engrandecimiento y la difusión de este deporte mecánico, el enduro, en un excelente trazado a orillas del lago Piedras Moras, que fue precisamente
estrenado en la jornada de ayer con mucho público, lo que seguramente vaticinan éxitos para próximas realizaciones, próximas competiciones. Recuerdan ustedes que se había suspendido por razones de fuerza mayor un bingo programado en el Salón del Centro Vecinal de Barrio Parque, organizado por la Residencia de la Tercera Edad Emma y María Coraglia. Bueno, se va a realizar este sábado, 4, a partir de las 14:30. Recordamos los premios: cartón lleno, 2.500 pesos, quintina 1.000, cuaterno 500, terno 300, ambo 200 pesos, el valor del cartón 20 pesos. El Centro de Jubilados y Pensionados de nuestra ciudad informa que todavía quedan lugares para viajar a Termas de Río Hondo con salida el próximo 9 de junio a un precio promocional, y también la promoción alcanza para los interesados que no sean jubilados pero que quieran viajar en este contingente a la provincia de Santiago del Estero. Hacemos la pausa, cuando volvamos, información que tiene que ver con una interesante charla sobre adicciones que será el próximo miércoles en la Sala de Cine, Teatro y del Cooperativo. Nos vamos a ir a la pausa con imágenes captadas con un dron a cargo de Emiliano Rossi. El sábado 11 de junio a las 22 horas llega al cine de Almafuerte un espectáculo musical sin precedentes. Latinoamérica en mi voz presenta al dúo Rivera Santos, quienes estarán presentando en vivo su reciente producción discográfica, Reza Baile. Reserva tus anticipadas en Cooperativa de Servicios Públicos de Almafuerte y tarjeta Ciudad de Fervil. En Río Tercero, la Casa del Instrumento Musical. Valor de entradas anticipadas, 100 pesos. En Ventanilla, 120 pesos. Auspician FM Plus 88.9, Cooperativa de Servicios Públicos y Municipalidad de Almafuerte. Soy musa, soy instrumento, me llaman música, no. Corsa Hogar, compra mejor. Lavarropas Drean, Excellent Blue, carga frontal, 12 cuotas sin interés con tarjeta de 799 pesos. Corsa Hogar, Almafuerte, Río Tercero. Rierco, materiales para el agro, la industria y la construcción. A la habitual sección corralón, con hierros, chapas, cemento, sumamos ahora grifería y sanitarios de las marcas FB y Ferrum. Caños para gas y agua con la tecnología termofusión de las marcas Vantec e IPS. Rierco, Pedro C. Molina 2, Almafuerte. Internet cooperativo, ahora 10 megas.
Con 1.250 abonados, somos el principal proveedor en la ciudad. Mediante una conexión confiable las 24 horas, los 365 días del año y la atención personalizada de nuestro servicio técnico. La calidad es nuestra meta. Paga solo el abono mensual, sin cargos adicionales ni promociones sorpresas. Internet cooperativo, con más beneficio, te permite estar conectado con todo el mundo todos los días. Ahora te ofrecemos la mayor velocidad de navegación, 10 megas. Abrimos el segundo bloque en 30 minutos de noticias. La comunidad educativa de la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada invita a toda la población a sumarse a la marcha por el Ni Una Menos, que intenta concientizar sobre la problemática de género que sufren miles de mujeres en nuestro país y sobre todo en la provincia de Córdoba. Directivos, profesores, alumnos, saldremos a recorrer las calles céntricas para manifestar el repudio de estos comportamientos, dice el parte de prensa, que no son otra cosa que discriminación y abuso de poder de un sector sobre otro. Invitamos a toda la población a sumarse a la movilización para que todos tomemos conciencia de este flagelo. Esto será el viernes 3 a partir de las 10:45. Se partirá desde la Escuela Normal Superior José Manuel Estrada y se recorrerán las calles céntricas como se realizó el año pasado. Vamos ahora a otro tema que tiene que ver con otro flagelo, que son las adicciones, y que tendrán una charla, una importante disertación el próximo miércoles en la Sala del Cine Teatro Ideal Cooperativo. Nos dan los detalles desde el Consejo de Administración de la Cooperativa, quien organiza conjuntamente con el municipio y la Comisión de Apoyo Policial este evento. Sí, Marcelo, dentro del ciclo de diálogos para el desarrollo tenemos una nueva propuesta con el licenciado Luis Alberto Trocero, que trata sobre prevención de adicciones, y como es un tema que repercute muy hondo en la sociedad y se ha creado mucha expectativa luego de la charla que realizó el IPEN 299, si bien nosotros ya lo teníamos pensado, nos ayudó a reafirmar un poco la temática para poder tratarla en esta instancia. ¿A quién está dirigido, Alejandro, y quiénes pueden asistir? Está dirigido a público adolescente, porque se va a dividir en dos partes la jornada. El día miércoles 8 a las 14 horas para lo que sería el público adolescente o jóvenes en general, donde se está también invitando a las escuelas, pero que tenemos que estar pensando también que no todos los jóvenes están escolarizados, por lo tanto hacemos abierta la invitación a todos los jóvenes que quieren asistir. Y a las 20 horas es para padres y adultos en general. Bien. Cuando hablamos de adicciones hablamos de drogas seguramente y hablamos también del alcohol. Sí, va a tratar el tema adicciones en general, y también cuando se reúne con los jóvenes se va a tratar el tema de otras problemáticas que tienen que ver con la sexualidad, que tienen que ver con el consumo, la utilización de la publicidad, todos aquellos aspectos que consideran negativos en la vida de un adolescente. Es bastante amplio el panorama y también de lo que vaya surgiendo ese día como temática, pero sobre todo en el tema adicciones. Tenemos que recalcar que la entrada es libre y gratuita para asistir a la disertación. La entrada es libre y gratuita, no hace falta tampoco adquirir anteriormente ningún tipo de entrada, y estamos invitando a todo el público en general. A las 14, vuelvo a repetir, para los jóvenes, y a las 20 horas para adultos y padres. Ahí también en el tema de los padres sería muy interesante la participación de la mayor cantidad de adultos posibles, porque se va de alguna manera a tratar temas que tienen que ver con ser padres hoy, la temática de cómo se comportan los hijos en la adolescencia, cómo pueden ayudarlos los padres, la cuestión de los límites, es bastante amplio y es interesante para que puedan participar. ¿Quiénes están involucrados en la realización de este evento? La Cooperativa de Servicios Públicos, y también en esta oportunidad nos acompaña la Comisión de Apoyo Policial y el Área de Salud Municipal. Alejandro, finalmente recordamos el horario y el lugar y el día concreto. Miércoles 8 de junio en el Cine Ideal Cooperativo, a las 14 horas para los jóvenes y a las 20 horas para adultos y padres. Vamos a la información policial, tiene que ver con las imágenes que vamos a comenzar a ver de un accidente
que podría realmente haber sido una verdadera tragedia. No es la primera vez que ocurren accidentes en este, el cruce de la ruta 36 y 6, el tramo que lleva a Río Tercero, frente a la estación de servicio Oil. Y aquí la cuestión es, ¿quién es el que tiene prioridad de paso? Indudablemente el que viene transitando por una ruta nacional, que es el que viene de Córdoba hacia Río Cuarto, de Río Cuarto a Córdoba, es decir, por la ruta 36, que es una ruta nacional. Prácticamente no respetamos esto, sobre todo cuando venimos desde la ciudad de Río Tercero hacia Almafuerte. Tampoco hay un cartel que diga que tenemos que ceder el paso, pero es lo que ocurrió con este automóvil que colisionó con un pesado camión. El conductor y los ocupantes del auto sufrieron heridas de distinta consideración y vean ustedes en el estado en que quedó este auto, Volkswagen Gol. Esto ocurrió el sábado por la tarde y es uno de los tantos accidentes. De hecho, han ocurrido accidentes con saldo muy lamentable en este lugar y seguramente esto va a quedar solucionado una vez que se construya el tramo de la autovía Río Tercero Almafuerte y de una vez por todas también la autovía Córdoba Río Cuarto en su paso por nuestra ciudad. Y hablando de información policial, en las últimas horas se hizo cargo oficialmente de la comisaría de Río Tercero el comisario José Luis Bota, que hasta hace un tiempo era el comisario de nuestra ciudad, luego fue trasladado y ahora, a partir de hoy, es el nuevo jefe de la comisaría de Río Tercero. Hacemos la última pausa. En 30 minutos venimos enseguida con lo que queda. Para tener una mascota hace falta tiempo para darle, recursos para mantenerla, amor para disfrutarla. Por favor, quereme, cuídame, alimentame, vacuname, castrame, bañame, no me dejes en la calle, protegeme, cobijame, mimame, enséñame, adoptame, perdoname, no me dejes en la calle. Las mascotas son responsabilidad de su dueño. Plan de tenencia responsable de la ciudad de Almafuerte. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Abrimos el último tramo de 30 minutos. El Círculo de Docentes Jubilados de nuestra ciudad invitan a todos los jubilados docentes a realizar un viaje a Mar Chiquita los días 8 y 9 de junio. Los interesados pueden comunicarse con las señoras Isabel Gavaglio, Manon de Benedetti o Teresa Carleto. Abrió la semana y abrió con un precio récord la soja en Rosario y los otros cereales y granos. Se lo mostramos aquí. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas, herramientas eléctricas, amoladoras, lijadoras, atornilladores, de las reconocidas marcas Bosch, Black & Decker y DeWalt, herramientas de jardinería, motosierras, motoguadañas, cortadoras de césped e hidrolavadoras. Presentamos los equipos de energía renovable, paneles solares y calefones solares, asesoramiento, instalación, mantenimiento e insumos. Carlos Menichetti, máquinas y herramientas. Los espera en la sucursal de Avenida Islas Malvinas, 768, local 1. La soja en Rosario hoy cerró a 4.050 pesos la tonelada en el mercado disponible, 3.000 pesos para el maíz. El trigo cotizó a futuro, $190 la tonelada, el girasol $305 por tonelada. Sigue sin cotizar en Rosario el sorgo. El tiempo, bueno, está totalmente despejado, todas las estrellas en el cielo.
Vamos a ver qué nos depara el tiempo para los próximos días. 11 grados la temperatura actual. Para mañana martes se pronostica cielo parcialmente nublado, una mínima de 7 y una máxima de 16. El miércoles aparentemente habría posibilidades de lloviznas en esta parte de Córdoba, 5 de mínima, 14 de máxima, parcialmente nublado. Para el jueves, 4 de mínima, 15 de máxima. La farmacia de turno en Almafuerte para las próximas horas, hasta mañana martes a las 8, estará de turno farmacia Rossi de Azaín en Pedro C. Molina del 600. Desde las 8 de mañana martes hasta las 8 del miércoles, Favaro de Bacondío en Pedro C. Molina y Guillermo Rauso. Esto fue todo por hoy. Con la información retornamos mañana, como todos los martes, a las 21 con Suceso Semanal. Y ahora, como todos los lunes, llega la información del agro y la industria con Contacto Agroindustrial. Gracias. Buenas noches.